Salvador Novo fue Salvador Novo desde el principio. Novo no fue un memorialista apasionado como José Vasconcelos. No escribió una gran novela como Martín Luis Guzmán. No intentó el poema de largo aliento como José Gorostiza. No llegó a lo más alto de la carrera burocrática como Jaime Torres Bodet. Sin embargo, Novo tiene una de las obras más intensas y disfrutables de la literatura mexicana. Fue un gran reconstructor del pasado. Fue dejando en sus páginas periodísticas todas las huellas de una novela. Fue el autor de varios de los poemas más escuetos y perfectos de la literatura mexicana. Y la resignación burocrática no le impidió animar y modernizar la vida teatral de México. Quien busque a Novo en Novo y no en otros, tendrá cada vez más a un imprescindible de las letras mexicanas. En el año de 1927, una novedad irrumpió en la prosa mexicana del siglo XX. Salvador Novo escribía la primera línea de su ensayo Return Ticket. Tengo 23 años y no conozco el mar. Esta línea cifraba toda la obra literaria de Salvador Novo, sin esperar a que el tiempo la afianzara. En Return Ticket estaba ya la gracia, la precocidad, el toque moderno, la inteligencia y la complicidad clara de Salvador Novo. Salvador Novo nació el 30 de julio de 1904 en la Ciudad de México y murió en una casa del barrio de Coyoacán, en una calle que ya llevaba su nombre, el 13 de enero de 1974. El propio Novo describió con precisión y sin aspavientos sus primeros años. He pasado mi vida en tres o cuatro ciudades sin importancia, llevado y traído por mis padres hasta que él, a quien no vi morir, me dejó aquí, en México, en donde yo debí estudiar para médico. Hay después en mi existencia la nada interesante laguna del esfuerzo propio, tímido, inseguro. Aquellos versos de los 11 años me llevaron a la tipografía, de que vine a vivir, y a la literatura que enseño en escuelas y colecciono en grandes estantes. Confieso que tengo más libros que tiempo que dedicar a su lectura, por rápidamente que lea. En 1917, Salvador Novo llega con sus padres a la Ciudad de México. Su nombre se asoció desde muy joven a un grupo de escritores que renovaría la literatura mexicana desde el primer tercio del siglo XX, el Grupo de los Contemporáneos. Carlos Pellicer, Jaime Torres Bodet, Jorge Cuesta, José Gorostiza y sobre todo Javier Villaurrutia serían los cómplices tanto literarios como vitales de Novo. No fue casual por eso que, como muchos de ellos, Novo empezara escribiendo poemas. Y a diferencia de varios de ellos, Novo se entregó a la afición por un género que al cabo de los años le traería tantas satisfacciones como remordimientos de haber dejado ahí la gran obra que estaba para él, el artículo periodístico. En el texto breve que abordaba todas las zonas de la vida literaria y cotidiana, Novo continuó la tradición de un autor mexicano del siglo XIX, Manuel Gutiérrez Nájera, y la llevó un paso más allá al incluir las variedades de la modernidad del siglo XX. La prosa mexicana aún tenía caballos y carretas, y Novo le añadió el ritmo del automóvil. La obra y la vida de Salvador Novo están ligadas, y lo estuvieron siempre, a la Ciudad de México. La Ciudad de México es una de sus grandes pasiones, es uno de sus amores principales. Escribe, incluye en Defensa del Usado, una crónica magnífica que se llama Nuestra Ciudad Mía, en donde Salvador Novo afirma que no cree que haya otro cronista que ame más a la ciudad como Salvador Novo la amó. Salvador Novo fue convirtiéndose al mismo tiempo en un gran conocedor y en un investigador casi natural de la Ciudad de México. Era capaz de hablar y de restituir un mapa, en un mapa la cartografía de la Ciudad de México.
las distintas ciudades de México que también Salvador Novo vivió. Hay una de los años 40, hay otra de los años 50, y quien se acerque a la crónica, digamos, social en el mejor sentido de la palabra, verá que hay también una ciudad nueva, la Ciudad de México de los años 60. La Ciudad de México le trajo, o él, buscando la Ciudad de México, no hubo en cuenta también buena parte de sus temas. Es capaz de escribir sobre el infinito placer de matar muchas moscas, es capaz de escribir una magnífica crónica en donde cita a André Gide, es capaz de detenerse en los detalles cotidianos y elevarlos a un rango de arte. La crónica en Salvador Novo llega a uno de sus momentos más altos, momentos que solo se han repetido en México, Manuel Gutiérrez Nájera, algunos momentos de José Revueltas, otros momentos en la prosa de Octavio Paz, en la prosa de Martín Luis Guzmán. Una de las más deplorables características de nuestra época es la de no permitirnos gozar íntegramente de ninguna cosa, persona ni situación. Apenas adquirida, un nuevo modelo con mayores ventajas viene a tentar nuestra mutable ambición y nos incita a abandonar el no agotado placer de un idilio, de un coche, de una corbata, de una casa, trocándolos por aquel que ostenta la novedad de convertirse en cama mediante un clic artrítico de su asiento trasero. Por aquella dotada de clima artificial o riel de seda o líneas mejores. La producción en serie nos arrebata bruscamente un afecto que apenas empezaba a fructificar en el ajuste tibio de nuestra persona. Nos quita de las manos el juguete y nos deja ante el enigma de uno nuevo, frío, cuyas luces no sabemos bien cómo se encienden, cuyo clutch no obedece a nuestra anterior coordinación motriz y vuelta a adaptarnos para que, unos meses después, el fenómeno se repita. Novo empezó en el periodismo mexicano en una revista, precisamente, en el Universal Ilustrado. Tanto el Universal Ilustrado como revistas de revistas, me parece que son dos publicaciones que, a las que no les hemos prestado la atención que se merecen. Son en buena medida parte del cotarro literario de la década de los 20, y ahí asomó Novo. En los 20 también participó Novo en una revista muy, muy hermosa, la revista Forma, como censor de parte de la Secretaría de Educación Pública. La revista, por fortuna, se consigue en la edición facsimilar que preparó José Luis Martínez para el Fondo de Cultura Económica. Después de esto, en la década de los 20, vemos a Novo participar en una de las empresas periodísticas más ambiciosas del momento, la revista Hoy. Vale la pena ver el diseño de sus páginas, tratar de reconstruir el sentido que Hernández Hierro le dio o quiso darle a esta publicación en la década de los 30. Es una revista muy, muy a la Vanity Fair, pero por supuesto sin los recursos de Vanity Fair. Sin embargo, logró un diseño muy atractivo y reunió una serie de reporteros, fotógrafos sumamente interesantes. Es imprescindible la revista Hoy para reconstruir el periodismo político de medio siglo. En Hoy y más adelante en Mañana, Salvador Novo, la revista Mañana, Salvador Novo ensayó su género predilecto, las cartas abiertas. Bajo el título genérico de Cartas a un amigo, Salvador Novo narraba semanalmente primero, quincenalmente después, todo lo que hacía durante la semana. Tuvo el arte, la sagacidad, el talento, la astucia necesarios para
decir públicamente, sin ofender abiertamente a nadie y lastimando secretamente a muchos, lo que hacía durante esos días, a quienes veía, con quién se reunía a comer, en dónde, con quién, quién le había cruzado un saludo, quién se lo había negado, etcétera, etcétera. Es uno de los, es un diario único en su tipo, he insistido en esto, son 30 años de la vida pública de México, desde mediados de la década de los 30 hasta el enero de 1974, que murió Salvador Novo. Es la gran obra de Salvador Novo. Mucho antes de ser reconocido como el cronista oficial de la Ciudad de México, Salvador Novo fue un entusiasta de esa misma ciudad. No es una casualidad que a una edición de Nueva Grandeza Mexicana, donde el Novo Maduro se ocupaba de la ciudad como un amable guía de forasteros, el mismo Novo añadiera su primer gran texto en prosa sobre México, El Joven, escrito en 1925. El Novo Maduro supo que le debía al Novo Joven no solo el gusto adquirido por la ciudad, sino la prosa que permitía verla como recién nacida a la modernidad. Novo vio desfilar ante él mismo varias ciudades de México. Sin embargo, hay dos Novos en relación con la ciudad: el que la trató en su juventud como a una amante y el que la trató en su madurez como a una esposa. El hecho es que Novo siempre guardaría aquella añoranza por sus primeras apropiaciones de la Ciudad de México. No lo sé, pero creo que en ninguna otra ciudad del mundo se palpan como en esta las almas de las gentes que la habitan por las fachadas de las casas, por la decoración de las paredes, por la disposición de las ventanas y puertas y por el aspecto, en fin, que no es solo físico de los barrios. Por eso parece natural la desorientación arquitectónica, porque es una desorientación espiritual, desorientación de que tiene la culpa el porfirismo. Datan de entonces esas casas con rez-de-chaussée, sala, recámaras en fila, que no permiten privacidad, comedor al frente y, cuarto de baño. Estas decoraciones de yeso, este Art Nouveau, que invade los grandes cristales de la sala y que infecta, como en mi casa, la pared exterior. Podríamos hablar de dos Salvador Novo. Uno, el joven, que produce, según mi opinión, lo mejor de su obra en 20 años, y otro Novo maduro, que se sentía viejo, quizás antes de serlo. A los 50 años Novo tenía la sensación de que había escrito ya todo cuanto debía escribir, y un Novo que sale a la escena pública mexicana y que se gana en ciertos sectores de la vida, de la inteligencia mexicana, de la vida intelectual mexicana, los comentarios más desagradables sobre su persona. También recordemos, está la triste actuación de Novo durante el año de 1968. Sería, por supuesto, injusto que tuviéramos una opinión de Novo tomada o entresacada a partir de sus últimos años. Considero que Novo es uno de los grandes prosistas mexicanos, uno de los más grandes, uno de los más imaginativos y alguien que fue capaz de renovar la prosa mexicana. Al igual que en su prosa, la precocidad fue notable en la poesía de Novo. Desde sus primeros poemas, Novo contribuyó con un tono modernísimo, extraído de la poesía vanguardista en lengua inglesa, a la literatura mexicana. Desde sus 20 poemas publicados en 1925, Novo tuvo un control y una facilidad maestros con sus materiales poéticos. Sus libros posteriores, como Espejo, Nuevo Amor y Poemas Proletarios, contienen muchos de los poemas infaltables en cualquier antología. La poesía de Novo tiene varios registros. Pueden destacarse dos: el gusto por el prosaísmo y la metáfora sorpresiva, y la directa intensidad de sus poemas amorosos. Nuevo Amor es el mayor ejemplo de esto último. Tú, yo mismo,
seco como un viento derrotado, que no pudo sino muy brevemente sostener en sus brazos una hoja que arrancó de los árboles. ¿Cómo será posible que nada te conmueva? Que no haya lluvia que te estruje, ni sol que rinda tu fatiga. Ser una transparencia sin objeto sobre los lagos limpios de tus miradas. Oh, tempestad, diluvio de hace ya mucho tiempo. Si desde entonces busco tu imagen, que era solamente mía, si en mis manos estériles ahogué la última gota de tu sangre y mi lágrima, y si fue desde entonces indiferente el mundo e infinito el desierto, y cada nueva noche musgo para el recuerdo de tu abrazo. ¿Cómo en el nuevo día tendré sino tu aliento, sino tus brazos impalpables entre los míos? Lloro como una madre que ha reemplazado al hijo único muerto. Lloro como la tierra que ha sentido dos veces germinar el fruto perfecto y mismo. Lloro porque eres tú para mi duelo, y ya te pertenezco en el pasado. Con Salvador Novo está íntimamente asociada la idea del movimiento. El movimiento lo hace desplazarse por la ciudad, el movimiento lo hace desplazarse por el interior del país, el movimiento lo hace viajar más allá de nuestras fronteras, primero en la década de los 20 y después a mediados de los 40 con el ingeniero González Camarena para averiguar las últimas novedades sobre ese artefacto que se llamará televisión. Parte del temperamento moderno de Salvador Novo se expresa justamente en la manera en que dejó el registro de su movimiento en la ciudad, en el país, en los barcos que lo llevaron a Sudamérica, a Hawái, a Europa. Es muy, muy interesante notar la minucia con que Novo llevó el registro de este movimiento. Esto podría vincularlo, o podría llevarnos más bien a otra de las grandes pasiones de Salvador Novo, el cine. La imagen en movimiento lo encandiló casi de la misma manera que su propia imagen moviéndose por el paisaje mexicano. A propósito, recuerdo una de sus mejores páginas en este sentido es la que nos dejó al viajar en tren por el norte del país. Tenemos evidencia de la locura que esto significó en algunos de sus poemas, en algunos de sus primeros poemas, pero me parece que Return Ticket, en este pasaje, nos dice a Novo en movimiento, Novo en viaje. Es curioso que un autor tan arraigado a la Ciudad de México como Salvador Novo fuera también un viajero confeso. Se diría que Novo viajaba menos por el mismo viaje que por la opción de ejercer su prosa. A la breve obra maestra que es Return Ticket, inspirada en su encuentro antideclamatorio con el mar, siguieron sus viajes a Sudamérica registrados en Continente Vacío, sus viajes a Norteamérica e incluso sus viajes por la misma República Mexicana. Que era Salvador Novo. Es capaz de describirnos con lujo de detalle los lugares, están los viajes a Sudamérica, los viajes o el gran viaje a Nueva York y los viajes al interior de la República Mexicana. En los viajes, Novo echa, como decía, andar esta máquina y nos describe por primera vez y quizás más allá de sus crónicas, utiliza la primera persona. Descubre en la famosa crónica de Nuestra Ciudad Mía, precisamente él decía que el consejo de André Gide lo acompañaba siempre cuando viajaba. Es decir, en las ciudades él buscaba siempre los mercados,
las iglesias y las cantinas, que pensaba que estos espacios podían decir mucho más de una ciudad que las grandes cartografías o las grandes historias. Uno se pregunta también si el conjunto de las crónicas que forman Continente Vacío no pueden leerse también como un diario de Salvador Novo, pues hay en él distintos temperamentos que siempre lo acompañaron. Hay el tono melancólico del viajero, hay también el temperamento amoroso que lo acompaña siempre y al final el afán de conocimiento. Es decir, en Novo hay una estrategia narrativa que siempre va ligada al conocimiento histórico de las cosas. Este Novo que viaja tiene una clara estrategia de narración que se conecta perfectamente con el conocimiento histórico de los lugares. Hay también, y quizás uno podría arriesgar una hipótesis, toda la prosa de Novo es una prosa en cierto sentido viajera. Si uno lee una de sus crónicas escritas en su estudio, en el lugar en el cual estamos ahora, uno tiene la absoluta certidumbre de que está viajando, en este caso a través de un solo lugar, viajando en su estudio. Si uno lee una investigación suya sobre el Zócalo de la Ciudad de México, uno ha hecho un viaje al siglo XIX y al siglo XVIII mexicano. Si uno lee las crónicas de los bailaderos de los 30 o de los 40, también estamos asistiendo en ese momento a un viaje y a un espacio desconocido. Novo es un escritor que, al reconocer los espacios, los inventa también. Esto es un punto, creo, importante de su prosa. No solo es un cronista que retrata, aunque es un gran retratista, sino que al describir espacios los va inventando. En ese sentido, Novo es uno de los grandes inventores de la literatura y de la cultura mexicanas. Novo fue un viajero de la literatura. Uno de los mejores ejemplos de esto es su texto Las aves en la poesía castellana. De igual manera que sus recorridos por las tradiciones literarias de varios tiempos y lugares. Existe ya casi íntegro este diario público que formaron las cartas de un amigo, y existe por supuesto la poesía completa. Se publicaron asimismo los fragmentos que sobreviven de sus memorias, la estatua de sal, y existen un par de volúmenes más con todo o casi todo lo que escribió y publicó Salvador Novo entre 1920 y 1940. Esto no es sino el comienzo de la construcción de un nuevo Salvador Novo. Son páginas muy desiguales, desiguales en la medida en que fueron realizadas para muy diversos fines, pero son páginas también muy homogéneas. Está ahí el humor de Novo, está su ironía, su arte literario casi siempre en pleno, y para quien le interese está incluso parte de la historia de esta ciudad a lo largo de este siglo. En 1964, Novo reunió 40 años de ejercicio literario en un grueso volumen al que él mismo tituló Toda la prosa. En él están los temas predilectos de Novo, la mayoría de las veces conectados a la vida cotidiana y salpicados por una erudición tan natural como su misma prosa. Novo escribe sobre los inicios de la radio, las canas, el divorcio, los pájaros y la poesía, el infinito placer de matar muchas moscas, los policías, los bailaderos, el cine, la letra H. El mismo Novo se refería a su prosa restante como algo evaporado en la arena de las publicaciones periódicas. No fue así. Aún en vida, Novo reunió aquellos textos en tres libros.
La vida en México durante los sexenios de Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán. Esas páginas pueden leerse ahora como una novela sin ficción y con personajes reales de las atmósferas del México del que él mismo fue cronista. Por ahí desfilan modas, anécdotas, protagonistas de la vida pública, minucias políticas y figuras del espectáculo, aficiones teatrales y gastronómicas, vida nocturna y esbozos autobiográficos. Cosas que habrían resultado naderías en manos de otro autor, en la prosa de Novo, se vuelven un deleite continuo y revisitable.